Hoy nos vamos a la República del Ecuador, en América del Sur, concretamente a la selva amazónica que está en la región oriental de este país. El Puyo es la capital de la provincia de Pastaza. En 1887 llegaron a este lugar los primeros misioneros, que eran de la Orden de Predicadores, conocida también como Orden Dominicana. Desde entonces, ellos han realizado una gran tarea evangelizadora. A partir de 1990, se inicia una nueva etapa. Se nombra a un sacerdote diocesano como obispo. Hoy en día, esta iglesia misionera continúa su caminar con el segundo obispo diocesano. Este vicariato ha ido consolidándose, ¿no? Desde los primeros misioneros dominicos hasta hoy, que es mayoritariamente pues diocesano, por sacerdotes diocesanos. Y creo que formamos una iglesia misionera muy interesante. Pero sobre todo también hay que destacar el trabajo de las religiosas en esta iglesia del Vicariato de Puyo. En ese sentido, fueron incrementándose la llegada de comunidades religiosas. Entonces ahora hay más de 13 congregaciones distintas, venidas también de distintos países, que conforman la riqueza de la universalidad de la Iglesia, la riqueza también de los carismas que van, diríamos, creando e integrando esta tarea misionera. El Vicariato del Puyo tiene una extensión aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados. Abarca la provincia de Pastaza y Cantón Palora. Tiene aproximadamente 100.000 habitantes, de los cuales casi la mitad están en el Puyo. Mayoritariamente la población es mestiza, pero existen comunidades indígenas que conforman 7 etnias distintas. Estos hermanos indígenas pues tienen también una tarea importante que realizan en la iglesia, como son los catequistas y animadores o servidores de la comunidad. Una pastoral específica de la pastoral indígena, en la que trabajan, como decía, especialmente comunidades religiosas y misioneros, algunos también acompañando, diríamos, en el interior de la selva, y otros itinerantes visitando las comunidades. Sí, yo, bueno, decidí ser catequista para que mis hijos y mi esposa seamos una familia cristiana, para ayudar a otras personas y enseñar lo que, donde nadie sabe la palabra de Dios. Entonces yo por eso me decidí ser catequista. La actividad de las hermanas que se ha llevado desde un principio que se fundó aquí la casa, se inició haciendo una promoción de estudio a los jóvenes, para que ellos hubieran aquí su colegio, su bachillerato, que fueran más preparados los jóvenes hombres y mujeres. En los últimos 20 años, la población del Puyo ha pasado de aproximadamente 10.000 a 50.000 habitantes. Esta es la puerta de entrada al oriente ecuatoriano. Gracias a su ubicación estratégica, la mayoría vive del turismo. Este crecimiento ha provocado cambios en la realidad social, lo que ha sido una gran preocupación para los misioneros. La pastoral social es una pastoral muy importante también en nuestra iglesia, ya que la iglesia no solamente, diríamos, se preocupa de la evangelización directa de la persona, sino de todo el crecimiento y preocupación por la persona integralmente. Bueno, tenemos diversas actividades, ¿no? Como pues, siguiendo el llamado de la iglesia, del Papa actual, que nos invita a estar involucrados con los más necesitados, pues tenemos
programas como la Pastoral de la Mujer, en donde tratamos de descubrir el rostro de Dios en esas mujeres sufrientes, esas mujeres marginadas. También tenemos el proyecto Encuentro, que se trabaja con jóvenes mediante talleres de capacitación, como la carpintería, albañilería, etc. Hay otro programa que se llama el Programa de la Salud. Aquí el Vicariato cuenta con un dispensario médico, donde se da apoyo y ayuda también a las personas más necesitadas. Después también todos esos proyectos, igualmente de las comunidades, a nivel de comunidades indígenas, en cuanto a saber también concientizar, de cuidar la naturaleza, de proteger la naturaleza, de ver cómo es posible, diríamos, convivir en esa armonía en que Dios también quiere que vivamos los humanos. Y para ello, pues toda la cultura dominante que va entrando, como decíamos, también con el turismo y con la tecnología, ¿no? También estamos como condicionados muchas veces por toda la información digital, por ese todo bombardeo de criterios, diríamos, de una sociedad materialista, de una sociedad pues también consumista, y creo que todo eso también influye en nuestra gente, ¿no? Esta problemática ha movido a la Iglesia para dar una respuesta a los desafíos de la sociedad de hoy. Dentro de los programas sociales también están los derechos humanos, ¿no? Y creo que es importante pues ver que a veces es atropellada la persona en sus derechos humanos, la violencia intrafamiliar, que se da bastante también acá, igualmente luchar contra todo lo que supone pues el alcoholismo, la drogadicción, en definitiva son vicios que se dan en todas las culturas, pero que cada uno de nosotros debemos pensar que la persona necesita de esa mano solidaria para caminar y para crecer en su vida humana y en su vida cristiana. La familia, que es la base de la sociedad, en muchas ocasiones se encuentra desorientada. La migración, la falta de educación en valores y muchos otros factores han ocasionado que se debilite la estabilidad familiar. Y yo creo que es muy importante hoy día ver que la familia debe ser también como el punto referencial donde los hijos y los jóvenes pudieran tener, diríamos, su refugio y su punto, diríamos, de referencia, y no es así. Entonces yo creo que es muy importante también el cuidar más la familia, especialmente también a las familias jóvenes que se van creando, ¿no? Y que están sometidas igualmente a todas esas presiones dentro de la sociedad. Los jóvenes también son otro de los referentes importantes de nuestro trabajo pastoral. Los jóvenes ciertamente necesitan un acompañamiento y orientación para que en sus vidas haya también pues un crecimiento interior. Es fácil que el joven se pierda en el internet, se pierda en los medios tecnológicos que hoy el mundo le ofrece y se cierre a la vez, se repliegue sobre sí mismo, le falta después esa comunicación con los demás. Varios son los inconvenientes para el acompañamiento en este vicariato. Llevar el Evangelio a comunidades a las que solo se puede acceder volando un par de horas en avioneta o navegando en lancha es costoso. El clima, la falta de infraestructura y encontrarse con otras culturas es también un desafío para esta iglesia misionera que trabaja con los hermanos indígenas. Ciertamente la Iglesia siempre estuvo cerca de los pueblos indígenas, incluso ayudó a organizarse
a los pueblos indígenas. Últimamente ha faltado quizá esa unidad dentro de los distintos grupos o etnias. Quizá han sido también muy vulnerables o manipulados a veces por otras ideologías, y ahí entonces que no se han sentido capaces de formar pues como un grupo unido frente a los desafíos de otras tendencias, ¿no? Tenemos referentes en su empeño por defender, por ejemplo, la tierra, como ocurrió en la zona quichua de aquí de Pastaza, ¿no? También es importante pues ver en algunos grupos que sí defienden también la selva, intentan también pues preservar, diríamos, de explotación, diríamos, desmedida de la naturaleza, ¿no? En la cuestión petrolera, en la cuestión maderera. La riqueza en el subsuelo de la selva no puede ser explotada de una forma, diríamos, desmesurada, ¿no? Hace falta ponerse a dialogar con las comunidades, ponerse también a pensar en la forma y en la manera, respetar también pues, la opinión de aquellos que en definitiva sufren las consecuencias de toda esa explotación. Debe haber un equilibrio entre lo que se pueda extraer y los beneficios que también se puedan invertir para el pueblo, ¿no? Gracias a Dios aquí en la provincia de Pastaza no ha habido una explotación todavía desmesurada, porque simplemente hay una parte que ya está, diríamos, como marcada, pero no ha sido explotada, y ahí está entonces el temor y el miedo en las comunidades indígenas de cuando se llegue a explotar estos, diríamos, territorios, ¿no? Es importante saber que la vida está por encima de todo, y esa vida de las personas que viven en ese lugar, en ese hábitat, tiene que ser considerada por encima de los, diríamos, de los intereses, a veces económicos, de minorías. La incursión de diferentes organizaciones para la extracción de recursos naturales en esta zona ha ocasionado, especialmente en los jóvenes, un cambio cultural. Los jóvenes, por ejemplo, de las comunidades indígenas, todos quieren salir a la ciudad. Salen a la ciudad y aquí entonces el desafío de ellos es cómo mantener su identidad frente a la otra cultura. Y ahí entonces que pierden lo suyo y se contagian de las otras culturas dominantes, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos. Ayudarles entonces a valorar su cultura, a valorar su lengua, a valorar sus costumbres, a valorar su forma de vida, de actuar y de pensar. Sin embargo, vemos que esta riqueza cultural no está suficientemente, diríamos, protegida y vivida para que en verdad ellos sean también esta gran riqueza para los demás. Lo principal es el apoyo, diríamos, a esas comunidades en su desarrollo de una forma integral, y esto yo creo que falta hacerlo, ¿no? Que las comunidades vayan organizándose, vayan teniendo también pues todos esos medios habitables con una dignidad como corresponde hoy día a la persona. Nosotros estamos aquí en Capaui, es por decir, para poder estudiar y también aprender muchas cosas nuevas estando en la misión. Aprender con las madres que nos enseñan y también cosas nuevas en el colegio para así poder seguir avanzando en el estudio. Despertar vocaciones, entre otras actividades, ha sido uno de los objetivos del trabajo misionero debido a la escasez de sacerdotes que había en la zona. Pues de ahí poco a poco han ido surgiendo algunos sacerdotes de los que ahora estamos trabajando, ¿no? Y creo que, como decía el concilio, la riqueza y la maduración de una comunidad se ve en la medida de que surgen de ella esos pastores que acompañan después a su pueblo. Por lo tanto, seguimos con este gran desafío. Segundo, también veíamos pues la importancia de que la mies es mucha, los obreros pocos, teníamos que también buscar comunidades que nos apoyaran, ¿no?
Entonces empezaron a llegar también comunidades religiosas, especialmente femeninas, pero que han sido una gran fuerza también para nosotros. Yo pienso de las hermanas que, bueno, han llegado de lejos y desde allá han traído unas buenas palabras, buenos mensajes que nos enseñaron a todos los niños, mayores, jóvenes, que tanto casi no había mucha gente que estaban preparados, pero ellas llegaron y nos ayudaron a preparar. Todo este trabajo es fruto de un encuentro profundo con Cristo, que busca llevar el Evangelio a todas partes, sin importar el sacrificio por las dificultades que muchas veces se presentan, y buscando siempre a los más necesitados. Creo que cuando se hace las cosas con amor, pues todo tiene distinto, diríamos, color y valor, y a la vez también pues Dios da la gracia para poder llevar a cabo los desafíos que exigen el coordinar una iglesia misionera. Dios nos da esa gracia para llevar la cruz de cada día, nos da también pues la sabiduría para poder también enseñar y poder también orientar y poder acompañar al pueblo. Bueno, yo todas las mañanas le pido a Dios que me dé el don de su Espíritu con sus dones, ¿no?, para que podamos cumplir esa misión de saber orientar o gobernar esta iglesia, lo mismo también, pues santificar con la gracia del Señor esta iglesia y también pues enseñar como parte también importante del magisterio, diríamos, de la iglesia, de formar a nuestras comunidades y a nuestro pueblo. Y al pueblo, pues igualmente también le pedimos especialmente su oración, porque sabemos que la oración es la fuerza que nos sostiene. Igualmente también su compromiso de ser una iglesia no solamente que esté como espectadora, sino que sea protagonista de la misión. Que nuestros laicos sean discípulos misioneros de Jesús. La iglesia está en misión permanente y el Vicariato de Puyo también está hoy día en misión permanente, haciendo que sus parroquias sean comunidades vivas, sean comunidades unidas y sean comunidades misioneras. Para todos los que desean extender el reino de Dios, extender el reino de Dios, el sacrificio, la oración para permanecer siempre felices, con fidelidad a lo que uno es como consagrado, hombres y mujeres que siempre se donen, siempre se den, sin ver, sin poner resistencia a lo que venga. Cumplir con el mensaje de Cristo es el deber de todo cristiano. Hay muchas dificultades económicas, de movilidad, falta de recursos y mucho más. Pero se necesitan hombres y mujeres con manos generosas que quieran llevar la alegría del Evangelio a los más necesitados. Esto es muy importante. Es importantísimo. Gente que tiene deseo de escuchar la palabra de Dios, pero que no tiene nadie que viene a predicar. Así que esta es una llamada no solamente para las madrecitas cercanas a este lugar, ni para los sacerdotes, es para todo cristiano que tenemos que llevar la palabra de Dios a los demás. Bueno, estamos, yo diría que estamos en un continente, siempre se ha dicho el continente de la esperanza, pero es verdad esta frase de que en este continente hay mucha esperanza. Esperanza en la fe que aquí se sembró y que ha crecido, en la población misma, que es un pueblo joven, y también en las expectativas, diríamos, de cara a un futuro en que nosotros como continente americano, esa fe que el Señor nos ha dado, la debemos hacer misionera, no nos la debemos guardar para nosotros, debemos saber compartirla, debemos salir, debemos ir a las periferias existenciales de la pobreza, del necesitado, pues decir que todos debemos ser misioneros, porque si no, perderíamos la identidad de ser la iglesia de Jesús. Jesús quiso que fuera una iglesia misionera, abierta en el amor del Padre,
que quiere que todos sus hijos formen esa gran familia de los hijos de Dios y que seamos todos hermanos con una gran fraternidad y que nos preocupemos unos de otros, porque la caridad es la carta de presentación. Por eso les invitamos a todos a que construyamos un mundo nuevo basado en los valores que Jesús nos dejó, los valores del Evangelio. Y no solamente les prediquemos, sino también les vivamos.